Se han ido. De repente. Azul, aquí hay una. Tengo una pieza. Thank you.
Bien. ¿Parece como si lo hubieran fabricado ayer? Sótano. Deberían haber huido. Sí.
no estuviste allí, en la centralita. Algún día el instituto nos va a matar a todos, te lo digo. Asunto resuelto. Y ni siquiera he sudado. Lo que hayas hecho ha funcionado. El turista se ha apuntado. K8 ya está en camino. Toma, puede que tenga más trabajos después. Gracias, colega. Venga, no tenemos por qué hacerlo. ¡Oh, mierda! ¿Eso es todo? Vamos, bestia. Has elegido mal a tus enemigos.
ese City con Arnie el impaciente. ¿Pero qué? Está mejor en nuestras manos. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Venga, sé que estás aquí. Te encontraré. Solo los putos cobardes se esconden. ¡No te escondas! Esto acabará pronto. No hay señal de ellos. Proteger y servir. Slim. ¿Qué buscas? ¿Jet? ¿Musculeína? Tengo de todo. ¿Puedo usar tu banco de trabajo? Claro, ¿por qué no? Tenlo en cuenta cuando pienses en lo que vas a comprar.
ruido. Solo ruido. ¿Eh? Oigo cosas. Vas a recibir su mierda. Ahí hay algo. ¡Te veo! ¿Qué coño ha sido eso? Creo... ¿Dónde ha ido esa gallinita? Jugar conmigo, ¿Qué ha pasado? ¿Te quedan muchas ganas de pelea? Quien lo quiera.
pobres necrófagos. ¿Dónde han ido? ¡Ese sonido! Pienso encontrarte y matarte. ¿Qué es eso? ¿Has sido tú? Los he encontrado y no parecen amistosos. Sufre. Espero que estés en paz. Esto no es un juego. Nosotros ganamos. Tú pierdes. Todo bravuconería y nada de cerebro, ¿verdad? Thank you.
Esto es un físico. Ese sonido, ¿qué será? Hoy no se lucha. Piso 2. ¿Dónde se han metido? Thank you.
es eso? ¡Esos!
Ay, Gazasins. Tu vida y la mía se acaban de ir a la mierda. Perdona, Tom el Chapuzas me ha encargado algo. Analizando. Puedes enviar a un mensajero al depósito. Máquina humano. Bien hecho, agente. Se enviarán mensajeros a adquirir el contenido. Recompensa expedida. Supongo que viene. Eres tú quien se hizo con ese depósito de la A y D, ¿no? Tom está deseando hablar contigo de ello. Hey, doctor. Tengo mucho que hacer. A menos que necesites mis servicios médicos, ve a molestar a otro. ¿Alguna noticia, Doc? Nada que te pueda interesar. Ahora hablemos de ti y de tu salud. Hoy no. Bien. ¿Eres de uno de esos refugios? Demasiados dientes para ser un carroñas. Oye, Tom y sus chicos están aún descargando todos los juguetes que encontraste en la AID. Mola. Una hora para que acabe mi turno. Oiga. Asegúrate de que no te sigan hasta aquí. Si lo hacen, estamos todos jodidos. Joder. Ese depósito que encontraste tenía una tecnología de la leche. Pero la creme de la creme es el tejido de polímero balístico. Es ligero, tiene una gran resistencia y parece ropa normal y corriente. Tengo algunos en stock, pero dame tiempo. Tengo todo tipo de ideas. ¿Qué tienes ahora en stock? Cambia según lo que haya a mano. Lo perdimos todo cuando la centralita se fue al garete. Espero que nuestros agentes obtengan más suministros en el campo. Así mis chicos y yo haremos aún más juguetes. ¿Quieres ver lo que hay? Echemos un vistazo. Echa un vistazo.
Los he encontrado y no parecen a mis ojos. ¡Ya! Has dado su merecido. Si tenemos que bailar, bailemos. Ha estado fenomenal, Azul. ¿Dónde están todos? Ahí hay algo. Llegáramos a esto. Ahora es nuestro. Creo que he tenido esta pesadilla. Bien. Ya está. Bien. Hola. ¿Has venido a visitar Covenant, colega?
Si no es así, puedes irte. Gente armada dando vueltas no es bueno para los nervios. ¿Así es como llaman a este sitio? Sí, tenemos buenas perspectivas. Una parada en el camino para comerciantes y demás. No somos muy grandes, pero tenemos buenas gangas. Hay un médico que puede curarte. Tenemos incluso limonada. Bueno, así la llama Deezer en cualquier caso. Pero hay una pequeña pega. No dejamos pasar a cualquiera. Hay una prueba para entrar. La llamamos la prueba segura. Todo el mundo debe superarla. Una idea interesante. Entre tú y yo, ¿para qué es la prueba? Probablemente no deba decir nada. Pero escucha, queremos asegurarnos de que solo entra buena gente en Covenant. Nada de indeseables. Nadie que no sea exactamente lo que parece ser, ¿sabes? No conozco la zona. ¿A qué te refieres con indeseables? No sabes nada de... Dios, escucha, en la Commonwealth no todo el mundo es humano, ¿vale? Algunos son... synths. No voy a decir nada más. Solo haz la prueba. Si la superas, puedes entrar y todo irá sobre ruedas. ¿Te parece bien? Claro. Bien. Siéntate y podemos empezar. Pues empecemos. No hay respuestas incorrectas. Un científico se dirige a ti histérico y grita: voy a poner mi armonizador cuántico en tu cámara de resonancia fotónica. ¿Cuál es tu respuesta? Diría, métetelo por donde te quepa. ¿Eso dirías? Siguiente pregunta. Mientras trabajas en prácticas en una clínica, un paciente con una extraña infección entra a trompicones por la puerta. La infección se está extendiendo a una velocidad alarmante, pero el médico ha salido un rato. ¿Qué haces? Trato la zona afectada lo mejor posible. ¿Tienes alguna formación médica? Encuentras a un niño perdido en una cueva. Está hambriento y asustado, pero también parece estar en posesión de objetos robados. ¿Qué haces? Le doy un abrazo y le digo que todo va a salir bien. Muy curioso. ¡Enhorabuena! ¡Has entrado en un equipo de béisbol! ¿Qué posición prefieres? Lanzador. ¿Seguro? Bueno, no importa. Siguiente pregunta. Tu abuela te invita a tomar el té, pero para tu sorpresa te da una pistola y te ordena que mates a alguien. ¿Qué haces? Le daría lo que fuese por perdonarle la vida. Típico de clase B. El anciano señor Abernathy ha vuelto a encerrarse en sus dependencias y se te ordena que lo saques. ¿Cómo procedes? Abriría la cerradura con una horquilla. ¿Y eso es todo lo que harías? ¿Nada más? Espera, no respondas. Siguiente. Oh, no. Has estado recibiendo radiación y te ha salido una mano mutante del estómago. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Me trataría con una sustancia antimutagénica. Ignorando posibles. Sí. Un vecino está en posesión del número uno del cómic de Grognak el Bárbaro. Tú lo quieres. ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Se lo cambiaría por uno de mis propios cómics. Casi has terminado. Última pregunta. Decides divertirte gastándole una broma a tu padre.
Aprovechas que nadie te ve. Te metes en su cuarto de baño y... Aflojaría las tuercas de las cañerías. Cuando abra el grifo, se llevará una buena sorpresa. Prueba terminada. Nadie había respondido nunca como tú. Pero oye, la has superado. Abriré la puerta. Siempre pensé que en Covenant había algo rarito. ¿De qué sirve una prueba ante los saqueadores? Te doy la bienvenida a Covenant. Swanson. Adelante. La tienda de Penny suele ser la primera parada. Hace unos días vino una caravana. Trabajaba para el viejo Stockton. Los viste, ¿verdad? Ya te lo he dicho. No me acuerdo. Viene mucho tráfico. Esto no es Diamond City. Si viene una caravana de 5, lo recordarías. Pues será que no han llegado. Bueno, ¿no preferirías tomar una limonada? No estoy aquí para tomar limonada. Sé de buena tinta que han venido. ¿Por qué lo niegas? Quiero ayudar, señor, pero es que no me acuerdo. No lo olvides. Llegaré al fondo de este asunto. Oiga. ¿Tú eres de por aquí? Dios, espero que no. Estoy harto de estos paletos. ¿Tienes algún problema con la gente de aquí? Todas esas sonrisas falsas y palabras vacías me ponen de los nervios. Cuanto antes salga de aquí, mejor. ¿Sabes algo de la caravana de Stockton? No, me temo que no sé nada. Todo el rato problemas. Acordé con el viejo Stockton que encontraría su caravana. Lo que queda de ella está fuera de la ciudad. Su última parada fue aquí, así que estoy intentando juntar las piezas de la historia. Pero no dejan de darme largas. Te propongo algo. Ayúdame a encontrar a la gente de Stockton y nos repartimos la recompensa. Al menos un superviviente escapó de la masacre. Y tengo intención de cumplir mi contrato. Si te ayudo, quiero algo por adelantado. Si me das tu palabra de que ayudarás, te paso 50 chapas ahora mismo. Aparte de la recompensa. Suena justo. Me apunto. Esto es lo que sé de la caravana. No tengo pruebas, pero Covenant tiene algo que ver, de alguna manera. Seguiré hurgando por ahí, pero avísame si encuentras algo. Radiación, menos multifruta, el mismo gran sabor. Pruebe la limonada de Deezer. Tomaré un poco. Venga.
tanta destrucción. Movimiento detectado. Curioso. Hola. ¡Acabemos con esto! ¿Quieres? Atacando al enemigo. ¿Es eso? ¡Oh, venga ya! Ejecutado. Patético. Mejor en nuestras manos. ¿Hay alguien presente? Detecto lecturas del enemigo. Muéstrese. La sensibilidad de los sensores debe calibrarse. No parece ser nada. Quizás mis sensores deban calibrarse. Sí. ¿Por qué se esconde? Espero que no tengas sed. ¿Veis eso? Ahí está. Ha salido mejor de lo esperado. Hola. Sensores hiperactivos. Nada más. ¿Quién quiere que esté provocando ese olor? Necesita asistencia médica urgente. Bien.
Sí. También les pasará a otros periodistas. Eso es. Ya está. Eso se te da muy bien. Creo que la próxima vez que vengas a mi casa, a ti también se te da bien meterte en líos, ¿verdad? Bien. Excelente. Bien.
La han cerrado por fuera. Tienes talento para encontrar problemas, ¿a que sí? Bien. Bien. Sí. Erradicando toda vida hostil. Un señor. ¿Ves eso? ¡Te veo! ¡Ah!
Si lo necesitas, puedo llevar algo. Bien. Ese era el último. ¿Hay alguien presente? Confirmarlo con daños limitados. Están dañando una valiosa propiedad del instituto. ¡Mala decisión! ¿Se puede encontrar algo aquí?
mejor que desperdiciarlo. No hay nada ahora. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Creo que esto es para ti! Has elegido mal a tus enemigos. ¿Por qué no muere? ¿Dónde se han metido? Pam te busca.
Me ha explicado por qué, pero no me he enterado. ¿Necesitas algo? Nada, da igual. Desdémona, ¿necesitas algo? Tengo aquí unos planos para construir un interceptor de señales para entrar en el instituto. De modo que para eso era el chip del cazasins. Necesitabas esa frecuencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hace esta máquina? El instituto usa el teletransporte para entrar y salir. El interceptor puede apropiarse de su señal para enviarme a mí. Hemos perdido décadas enteras, demasiadas vidas de buenos agentes, y no hemos descubierto nada. Y ahora tenemos la respuesta gracias a ti. Teletransporte. Que el instituto pudiera construir algo tan... Pero tenemos trabajo. Esta es nuestra prioridad actualmente. Quiero que tome el chapuzas, te ayude cuanto sea posible con este dispositivo. Tenemos muchos synths en juego ahora. Lo vuelve todo muy peligroso. He eliminado algunos G1 para el escondite, Randolph. ¿Randolph sigue operativo? Por fin buenas noticias. Pensábamos que teníamos otra baja del desastre de la centralita. Pero Randolph lleva demasiado tiempo incomunicado. Será controvertido, pero tenemos que ponerlos en cuarentena. Deberíamos contactar directamente. Es demasiado arriesgado. Podría ser todo una trampa del instituto. Mejor vamos sobre seguro y con calma. Los ayudamos y ganamos tiempo para verificar que son de los nuestros. Nuestra única comunicación con Randolph va a ser por punto de intercambio. Consulta periódicamente con Tambor. Él coordina los puntos de intercambio. Gracias. El historial de Deacon es el mejor. Podrías aprender mucho de él. Me alegro de tenerte. Supongo que vienes por mí. ¿Entregas ya los planos? Es nuestra gran oportunidad. Aquí tienes. A ver qué necesitamos. Espera, espera, espera. ¿Esto qué es? ¿Los garabatos de un crío? Joder, habrá sido un crío muy grande. Tío, ¿transmisión molecular por ondas de radiofrecuencia encriptadas? Los del instituto están locos. Y puedes desviar la señal usando una interceptación de repetidor muy modificada. Como una emisión pirata, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Sabía que podrías comprenderlo, Tom. Los planos tratan todas las virguerías de alto nivel, pero faltan un montón de detalles de ingeniería. Llevará tiempo llenar los huecos. Esta parte, la plataforma reflectora estabilizada, solo necesita metal de alta calidad. Fácil. Para cuando acabes con eso, habré terminado el resto. ¿Qué va a hacer falta para construirla? Podemos pillar por ahí los componentes de la plataforma que necesites. Pero ¿dónde construirla? Va a hacer falta mucho espacio. Este juguete es grande. Debería caber en el escondite Mercer. Pam ya le ha dado el visto bueno a ese sitio. Mandaré unos mensajeros para que entreguen allí los componentes. Oiga. Los chicos han estado trabajando en nuevos juguetes. ¿Echas un vistazo? Enséñame lo que tienes. Echa un vistazo.
¿De verdad recorriste el Freedom Trail? ¿Sin ayuda? Tom el Chapuzas está preparando algo. Espero que vaya mejor que la última vez. Usa la entrada trasera. Si hay demasiado tráfico por la iglesia, nos cargaremos el escondite. Saludos. El modelo de datos indica una probabilidad del 93% de que haya otro depósito de la AID disponible. Puedo recuperarlo. Transmitiendo ubicación del depósito a tu Pip-Boy. Conversación terminada.